Ecomedios presenta Startupolé Iberoamérica Radio, el show de radio sobre emprendimiento e innovación que conecta al ecosistema iberoamericano, con la conducción de Emilio Corchado. Desde la emisora de Radio Ecos Medios, un show que conecta al ecosistema emprendedor e innovador latinoamericano. Hoy es jueves 18 de mayo de 2023. Soy Emilio Corchado y CEO y fundador del evento Startupolé, además de catedrático de la Universidad de Salamanca. Este es nuestro cuarto programa y contamos con increíbles invitadas. Como Carla Gallardo, CEO de Biguala. Carla, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, gracias por la invitación, Emilio. Un placer. Bárbara Furiati, directora de Políticas Públicas de la Asociación Brasileña Startups, AB Startups. Bárbara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Muy bien. Y también Fernanda Andrés, directora de negocios de la aceleradora Litoral. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, contenta de verte nuevamente. Igualmente, un placer. Suena el reloj, es la hora de que empiece el programa. Bienvenidas las tres y, por supuesto, a nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros y apoyar la comunidad emprendedora iberoamericana. Seguimos construyendo Iberoamérica entre todos. En este show, como ya sabéis, hay entrevistas, noticias, tertulia,
contando con el testimonio y la visión de las startups, los unicornios, los business angels, los fondos de capital riesgo, todo aquello que conforma el ecosistema, corporaciones, administraciones públicas, aceleradoras, asociaciones, parques tecnológicos, universidades y, por supuesto, los medios de comunicación. Y para dar la bienvenida a nuestra primera invitada, a Carla Gallardo, vamos a escuchar una canción con la que creemos que se identifica. Dreams de The Cranberries. Dentro canción. Vamos a presentarte. Tiene 15 años de experiencia transformando ideas en empresas. Antes de Iguala, trabajó en New Growth Fund y Blue Drop Protic como oficial de inversiones, revolucionando la industria agrícola y forestal de México mediante la creación de 5 empresas de inversión de 400 millones de dólares, nada más y nada menos. Además, Carla tiene un MBA en estrategia corporativa para países en desarrollo, de la Maastricht School of Management. Y ahora queremos conocerte un poquito más, Carla, y todo lo que hacéis desde Biguala, porque sois súper originales, súper potentes. Oye, ¿qué es Biguala y cuál es su principal objetivo? Carla, por favor. Muchas gracias por la intro, Emilio. Y por la canción también. En Biguala lo que estamos buscando es cerrar la brecha de financiamiento para grupos minorizados. ¿Qué es un grupo minorizado? Apoyamos empresas que son dirigidas por mujeres o que benefician mujeres y niñas. Trabajamos con empresarios de la comunidad LGBT con un enfoque importante en personas trans. Trabajamos con jóvenes oportunidad y en general con empresas que promueven de alguna manera el impacto positivo, ya sea social o ambiental. Entonces, lo que nosotros vemos en México y en Centroamérica, que también pasa en Latinoamérica y por aquí mis colegas seguro lo van a decir también, es que hay una enorme necesidad de inversión para empresas que no son que tienen modelos de negocio tradicionales y que no son atractivas ni para bancos ni para fondos de venture capital o private equity, que resulta que son el 98% de las empresas en nuestra región, ¿no? Entonces, igual a lo que hace a través de un modelo, nosotros somos un fondo de deuda de blended finance, lo que hacemos es que combinamos dinero de muchos tipos y tenemos productos innovadores que nos ayudan a de verdad acercarnos a estas empresas. Qué bueno. Yo no había oído nada así tan disruptivo, tan inclusivo desde hacía mucho tiempo. Y cuando escuchamos la iniciativa, nos pareció muy importante también difundirla, ¿no? Porque el ecosistema tiene que ser plural, tiene que ser diverso, ¿no? Y contar con todos los puntos de vista en todos los aspectos. Y por eso también creemos que vuestro papel es súper interesante y hay que multiplicar, hay que proyectar vuestro mensaje. Oye, ¿a través de qué estrategia e instrumentos lográis vuestros objetivos de impacto? Fíjate que yo te diría que son dos cosas muy importantes. La primera es que nosotros, o sea, toda la operación de Biguala está montada en una plataforma tecnológica. O sea, somos un fondo, pero que tiene todo su nivel de análisis montado en tecnología, que nos permite tres cosas. La primera, ser bastante rápidos. Algo que detectamos es que este tipo de empresas de pronto no se acercan a pedir
crédito o inversión, porque son empresas que son muchas veces 3 personas, 5 personas, y están súper metidas en hacer, en vender y en pagar la nómina, ¿no? Entonces, tenemos un proceso súper sencillo, ese es uno. Dos, la tecnología nos permite hacer un análisis siempre igual para todas las empresas, y es sobre todo bastante efectivo en costo. Para darte una idea, nuestros tickets más o menos van entre $10,000, o sea, chiquititos, hasta $500,000. Entonces, no habría manera de poder hacer esto si no tuviéramos tecnología atrás, ¿no? Y tercero, la otra cosa que hacemos es que tenemos productos que nosotros creemos que hemos validado en el mercado, que son adecuados para este tipo de empresas. Entonces, para las empresas más chiquitas tenemos créditos a pagos fijos, pero luego estamos innovando en un crédito que se llama, en inglés, revenue-based lending. La traducción es como pago sobre ventas. Entonces, básicamente lo que hacemos acá es, nos ponemos de acuerdo con la empresa para sus pagos en un porcentaje de la venta. No, entonces, si vende mucho, pues nos paga mucho. Si vende poco, nos paga poco. Durante la pandemia estuvo buenísimo para ellos porque vendieron cero y nos pagaban cero. Y ahora estamos innovando con otra nueva estructura, que es un crédito donde les permitimos a las empresas pagar una parte hasta el 60% de los intereses con impacto. Entonces, al final, igual a lo que está buscando es, como tú decías, ¿no? Una economía y un mundo de negocios más incluyente. Entonces, lo estamos promoviendo, sí, con instrumentos que les hace sencillo tomar estos dineros, pero también a las empresas un poco ayudándolas y llevándolas de la mano para que también sean más incluyentes, ¿no? Entonces, todas estas acciones de impacto que permiten que paguen menos están todas relacionadas con tema de inclusión de género en general, ¿no? No solo de género, qué también bueno. En temas de jóvenes, oportunidad y esto. Qué bueno, Carla. Oye, ¿qué diferencia a Biwala de otros fondos de deuda y fuentes de financiación para las MIPYMES? Nos has comentado un poco, ¿no? Pero sí. Cuéntanos, ¿por qué ahora las startups son las que eligen, ¿sí? Las que eligen con quién trabajar, etcétera. ¿Por qué os tienen que, cuál es vuestro valor añadido en todo este, en el ecosistema? Oye, y qué alegría que digas que ahora las startups eligen. Muy bien. Así es como debe ser. Y nosotros nos tenemos que adecuar al mercado, ¿no? Entonces, me parece que está muy bien eso. Fíjate que la primera razón que nos distingue es que nosotros trabajamos normalmente con empresas que tienen modelos de negocio más tradicionales, ¿no? Entonces, no es el cliente de un fondo de venture capital o de private equity. Entonces, si eres una empresa que ya tiene, puede ser nueva, pero o tener ya varios años existiendo, tus ventas son muy buenas, simplemente no creces como buscan los fondos, igual es excelente para ti. Esa es una. Dos, nos preocupamos por dar espacio a empresas dirigidas por mujeres, por personas de la comunidad LGBT y por jóvenes oportunidad. Ese es el segundo. El tercero, somos bastante rápidos dando crédito. O sea, en promedio nos tardamos 10 días desde que aplicas hasta que cerramos el contrato, firmamos y te depositamos. Y por último, te diría que tenemos en nuestro objetivo está un objetivo de impacto. Entonces, eso sí nos diferencia de cualquier otro competidor, además de nuestros productos, que nadie está haciendo premios por impacto y muy pocos hacen este préstamo de sobreventas, ¿no? Entonces, yo te diría que esas son las características que diferencian a Biwala de otros. Como que hemos encontrado un nicho en el ecosistema, ¿no? No solo de México, también de Latinoamérica. Entonces, como que creemos que hay espacio para todo el mundo y nosotros tenemos este espacio. Oye, Carla, muchísimas gracias. Una última pregunta para ir concluyendo. ¿Quieres contarnos algunos de esos proyectos o decirnos en qué estáis un poquito, algún proyecto que os ilusione más últimamente? Algo así, cuéntanos. ¿Pero de como un cliente o un proyecto de vuestros? Sí, sí. Startups que estén en vuestro ecosistema o de Iguala. Algo que os ilusione últimamente. Sí, te voy a contar. Pues mira, tenemos algo que estamos viendo y que a mí de verdad me hace levantarme todos los días con muchas ganas. Es que estamos viendo que las empresas, tenemos clientes que ya van por su tercer crédito. Y es interesantísimo ver cómo de verdad la tesis de inversión que tenemos sí está funcionando, porque son empresas chiquitas,
que llegaron y primero les dimos un ticket chiquitito, el más pequeño de todos, ¿no? $15,000. Ya regresaron y luego les dimos un crédito de el doble, $30,000. Y ahora ya vamos a prestarles $60,000, ¿no? ¿Y por qué les estamos pudiendo prestar más? Primero porque están pagando, segundo porque están creciendo. Ahora, no es la empresa que crece así como un unicornio, ni nunca va a ser así porque no quieren ser así. Pero el instrumento de Biwala les está funcionando muy bien para acompañarlos en ese crecimiento, ¿no? Y ahí tenemos historias increíbles. Por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Grupo Murlota, que a mí me encanta. Y acá está dirigida por una mujer que se llama Itzel. Y Itzel tiene un doctorado, es bióloga y tiene un doctorado en gallinas, básicamente, y en producción de huevo. Y ella lo que ha hecho es que diseñó un modelo, hace dos cosas. La primera es que diseñó un modelo de crecimiento de huevo con, entonces, ¿cómo funciona el huevo? Entonces, básicamente va a comunidades rurales. Imagínate, sus clientes son comunidades rurales. Entonces, va a comunidades rurales y les entrega a dueñas de casas, a señoras que viven, que tienen sus casas, les entrega una crecedora de huevo, que es donde van las gallinas a poner los huevos, y les da todo un programa de alimentación y las gallinas, ¿no? Y entonces lo que sucede es que estas señoras que viven en situaciones muy precarias, por un lado, se vuelven empresarias. Segundo, esos huevos los pueden utilizar por autoconsumo. Tercero, pueden hacer trueque o venderlos en su comunidad. O también pueden vendérselos a la misma Grupo Murlota. Y Grupo Murlota lo que hace es que hace acopio de todos estos huevos y los vende en los supermercados en México. Entonces, el impacto que tiene una empresa como Grupo Murlota e Itzel es impresionante, la verdad. O sea, por todos lados. Ahora, no es una empresa que crece súper rápido. No, sí está creciendo, pero no es una empresa, no es para nada atractiva para un fondo de estos de Venture Capital, ¿no? Que lo que buscan son, pues, potenciales unicornios, ¿no? Pero está generando impacto, genera un montón de empleo, desarrollo social, y además es un muy buen negocio que emplea gente y puede pagar un crédito, ¿no? Entonces, es el tipo de clientes con los que trabaja Biwala. Wow, qué bueno, ¿no? Generando oportunidades allí donde a veces no es tan fácil, ¿no? A nosotros, desde Startup OLE, también nos encanta escuchar, generar posibilidades en... Porque probablemente muchas de esas señoras que están cuidando esa gallina, pues no lo hacen en grandes ciudades, ¿no? Sino que en pueblos, en zonas más rurales, ¿no? Y también Startup OLE, uno de sus objetivos es apoyar todo lo que ocurre en el ámbito rural, aquellos que no están en grandes focos, porque hay menos oportunidades, ¿no? Y que haya estas acciones, pues yo creo que también da un poco de alegría y esperanza, y hace que haya más oportunidades para todos. Oye, Carla, pues muchísimas gracias. Sabes que te conocíamos por parte de tu equipo, ahora que te conocemos en persona, pues estamos súper contentos de tenerte en nuestro programa. Bueno, ya no había empezado, pero a partir de hoy ya vamos a empezar, ya estamos en campaña Startup OLE 4 al 7 de septiembre en Salamanca, así que estáis todas invitadas si os apetece, ¿de acuerdo? Y para agradecer, Carla, tu tiempo y colaboración, vamos a darte un gran aplauso, ¿no? Fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación, Carla. Te pedimos que, si te apetece, te quedes hasta un poquito hasta el final, y ahí abriremos una tertulia un poquito en base a los puntos que hemos tocado, quizá la importancia del impacto social, etcétera, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, y a continuación vamos a dar la bienvenida a Bárbara Furiati. Bárbara, ¿todo bien? ¿Todo bien, Bárbara? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Okay. Y gracias por la invitación. Muy bien. Bárbara, vamos a intentar hablar en portoñolo, ¿sí? Para que nuestra audiencia haga lo que pueda, ¿sí? Esto es diversidad, multiplicidad de idiomas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al ataque. Bárbara, te vamos a presentar. Es una profesional apasionada y dedicada en el campo de las políticas públicas, con una sólida experiencia en Brasilia y ahora como directora de políticas públicas en la Asociación Brasileira de Startups.
ha demostrado su capacidad para impulsar el crecimiento y el desarrollo de las startups en Brasil. Por eso estás en la Asociación Brasileña de Startups. Su enfoque estratégico, su amplio conocimiento y tu habilidad para establecer colaboraciones efectivas te ha convertido en un activo valioso en el ámbito de la innovación y el emprendimiento. Bárbara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, para comenzar un poquito y saber más de la Asociación Brasileira, una de las mayores, si no la mayor, de Iberoamérica, correcto. Para eso sois un país de 220 millones de habitantes, casi un continente per se. Bueno, oye, ¿cuál es la visión y misión de la Asociación Brasileira de Startups y cómo contribuís al ecosistema emprendedor en Brasil? Ay, porque nosotros somos la mayor asociación de tecnología e innovación de Latinoamérica. Tenemos más de 8,000 miembros y en todas las áreas, desde todos los tamaños, desde las más chiquitas hasta los unicornios. Entonces, nosotros queremos crear esos espacios de networking, espacios de capacitación, espacios para que todas las startups, los VCs, y yo que hablo de políticas públicas, para que pondremos todos a conversar y nos conectarmos. Creamos pasos de recursos para que podamos apoyar las asociaciones, las academias, las universidades, que en Brasil crean mucho de la tecnología brasileña. Por mi parte, en todos los días hablamos en un contacto muy estrecho con el gobierno brasileño, para que podamos fomentar este desarrollo. Intentamos hacer estas conexiones con los VCs y es muy importante para nosotros comprender quiénes son los investidores, para que la inversión sea la inversión correcta para la empresa correcta en el momento correcto. Intentamos también hacer esta mayor inserción internacional de Brasil, para que podamos contribuir para la internacionalización de empresas brasileñas, para la internacionalización de la inversión, para que podamos tener tecnología brasileña en todo el mundo, y que por otro lado, que podemos atraer buenas empresas, buenas compañías, buena tecnología al Brasil, para que también podemos tener este impacto social, para que impactemos este gigante de 200 millones de personas. Y bueno, oye, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las startups en Brasil y cómo desde la asociación ayudáis un poco a trabajar, a superar todos estos problemas, Bárbara? Nosotros tenemos este problema mundial, que es el acceso a inversiones, que Brasil sufre grandemente. Y especialmente por las pequeñas inversiones, las inversiones para pequeñas empresas que en un país tan grande como Brasil tenemos esta facilidad para empresas que están en Río, en San Paulo, mismo en Brasilia, pero tenemos un gran mercado y tenemos un gran ecosistema que está ahora de São Paulo. Entonces es aún más difícil que accesen estas inversores e instituciones financieras. Abogamos también por la implementación de políticas públicas que fomenten
este desarrollo, que eduquen las instituciones públicas para que disminuyan la burocracia y esta carga burocrática que es inmensa en Brasil, y para que podamos tener un entorno, una sociedad que es más favorable para todos los emprendimientos, especialmente para los emprendimientos de tecnología. Qué bueno, Bárbara. Oye, ¿qué consejos o recomendaciones le darías a los emprendedores que deseen iniciar su startup en Brasil? Nosotros, como una asociación tan grande, tan representativa, tenemos todos los días preguntas. Ah, quiero iniciar, abrir mi startup en Brasil. ¿Cómo debo hacerlo? Y Brasil es un mercado, es un país muy grande y muy peculiar, y con sus peculiaridades internas, las regiones son muy, muy, muy diferentes, la inversión es muy diferente en cada región, y mismo las políticas públicas son muy, muy diferentes en cada región. Y en un primer momento, para las startups internacionales y mismo brasileñas, creo que en comprender este mercado y comprender el mercado que está fuera de este gran centro que es São Paulo. Y también creo que para las startups extranjeras que quieran venir al Brasil, que tener alguien acá que conozca estas peculiaridades, que busquen socios, colaboradores, que conozcan el mercado brasileño, que es algo muy específico, que es algo que tiene sus peculiaridades, y también la Asociación Brasileña de Startups está siempre a disposición de todos que desean estrechar este relacionamiento, que deseen conocer más del ecosistema brasileño. Por favor, contáctenos, que estaremos muy, muy felices de ayudar a todos. Bueno, además, fíjate, Bárbara, nosotros hemos estado ya en Brasil 3 veces, hemos organizado Startup Brasil, Startup Ole Brasil 3 veces, y siempre que hemos llamado a la puerta, a vuestra puerta, siempre nos habéis ayudado y siempre habéis estado ahí como ponentes, difundiendo y haciendo también que Startup Ole pueda crecer. Así que muchísimas gracias por la parte que nos toca. Bárbara, mira, ¿cómo describirías la interacción actual entre el ecosistema de startups en Brasil y España? ¿Existen colaboraciones o programas conjuntos que fomenten esa conexión, esa relación y el intercambio de conocimiento entre ambos países? Ya existen algunos programas, pero creo que necesitamos, creo que yo necesitaré de la contribución de vosotros, de Startup Olé, para que consigamos estrechar esa relación, para que nosotros nos conozcamos más. Creo que nosotros, el ecosistema brasileño, conocemos poco el ecosistema ibérico en general, porque somos un mercado tan grande, las personas no necesitan tanto internacionalizarse, tenemos tanto mercado interno que podemos atender. Entonces creo que ya tenemos programas, pero debemos siempre crear estas oportunidades como esta acá, para que podamos hablar, que podamos conocer más.
Y para que podamos crear estos ambientes en que sabemos lo que hacer, sabemos si queremos internacionalizarnos, si queremos buscar inversiones, a quién debemos procurar. En Brasil, busquen la asociación, pero ¿quién debemos procurar en estas situaciones, en otros países? ¿Quién serían los parceros ideales? Los socios ideales, ¿no? Sí, los y socios. ¿Dónde buscamos esos conocimientos? Perfecto, Bárbara. Oye, siempre pregunto a nuestros invitados y hoy tengo que decir que estamos muy contentos porque tenemos a tres súper invitadas. Hay muchas veces que son muchos chicos y hoy todas chicas. Espectacular. Un aplauso para las chicas desde este programa. Chicas al poder. Oye, Bárbara, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en Sao Paulo, en Brasilia? ¿Dónde estás? Ahora estoy en Sao Paulo, pero estoy siempre entre Sao Paulo y Brasilia. Ok. Déjame preguntarle también a Carla. Carla, ¿dónde estás? ¿En Ciudad de México? Sí, acá ando, en la Ciudad de México. Muy bien, muy bien. Y María Fernanda, ¿dónde estás? En la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Bueno, yo estoy hoy en Salamanca. Tengo que deciros que ahora estoy un poquito más tranquilo, pero el inicio del programa ha sido un poco estresante para mí, porque venía de Madrid en un tren y el tren ha estado averiado 2 horas. Así que he llegado justito. Jorge, que es el miembro del equipo que me ayuda, estaba ahí gestionando un poco esta tensión interna. Así que si me veis un poco estresado, la corbata así un poco para allá, el pelo para acá, debéis saber qué es eso. Porque he estado en un momento diciendo, voy a hacer el primer programa de mi vida desde el móvil. Va a ser un poco triste, pero lo vamos a hacer. Pero bueno, ha habido suerte. Estamos todos bien y avanzando. Oye, pues, Bárbara, queremos darte un gran aplauso a ti y a la Asociación Brasileña de Startups, AVI Startup. ¡Fuerte aplauso! Bueno, ahí está nuestro técnico metiendo también todos los efectos a tope, raudo y veloz. Así que también queremos darle a Javier, igual que a Jorge, que hacen posible este programa, un fuerte abrazo y las gracias. Bueno, y ahora vamos a por nuestra tercera invitada, argentina, que veremos. Yo pongo ya el reloj a ver cuánto tiempo tarda en utilizar metáforas futbolísticas. Veremos. Yo ya pongo el reloj, el cronómetro y empiezo a tomar nota. Oye, pues, Fernanda, hace poco que nos hemos visto, bueno, nos vemos de vez en cuando en Argentina, etcétera, y estamos muy, muy contentos de volver a verte. Queremos para darte la bienvenida, pues, que suene música y música que creemos que te va a gustar. Let the River Run de Carly Simon. It's asking for the tip.
Bueno, Fernanda, nuestra amiga Fernanda, es directora de negocios de la aceleradora Litoral, la primera aceleradora de negocios universitaria de Argentina, nada más y nada menos. Se enfoca en empresas de origen o base en las ciencias, ya sea que provengan o no del sistema de ciencia y tecnología y cuya misión es transformar dichos avances científicos en productos o servicios que puedan ser incorporados al mercado y aprovechados por la sociedad. Fernanda, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, esta canción la elegí porque fue la primera vez que vi en el cine un pitch, donde en un ascensor Melanie Griffith le explicaba su idea y cómo se le había ocurrido la idea al inversor. Y fue la primera vez que lo vi en mi vida y me voló la cabeza. Y después supe que eso era un pitch, pero en el momento era una secretaria convenciendo que la idea de negocio era de ella y no de la otra. Y la verdad que me marcó mucho y siempre me acuerdo. Y realmente es un poco lo que estamos ahora ayudando a los que tienen muy buenas ideas de negocios y sobre todo aquellas que son resultados de la investigación científica. Para poder conseguir este traspaso de la academia hacia la sociedad, hacia el mercado. Qué bueno, Fernanda. Oye, ¿en qué tipos de startups invertís desde Aceleradora Litoral? Cuéntanos un poquito. Bueno, te cuento. Nosotros fuimos fundados por la Universidad Nacional del Litoral, el Parque Tecnológico Litoral Centro y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Entonces, lo que hacemos es, ¿qué tipo de empresas buscamos? Startups, no proyectos científicos. Tal vez cuando se acercan todavía son un proyecto, pero al momento de invertirlas ya tienen que ser una empresa y que tengan un modelo de negocios escalable y con potencial y sobre todo con un potencial de mercado fuerte, sobre todo porque estos desarrollos científicos llevan muchos años, algunos llevan entre 15 y 20 años, con resultados muy disruptivos. Entonces, el mercado es el mundo. Un nuevo medicamento, una nueva semilla, un nuevo proceso productivo. No es para quedárselo solo en nuestra ciudad o en nuestra región, sino para que sea aprovechado por todos. Y siempre teniendo en cuenta que tengan impacto. Nosotros estamos alineados y tratamos de identificar que se cumplan los objetivos de los ODS en estas empresas, que al menos un par de objetivos estén identificados y que la empresa y que los emprendedores sean conscientes de ello, en cómo su desarrollo y su empresa va a ayudar a conseguir estos objetivos. Qué bueno, Fernanda. Oye, ¿en qué momento de crecimiento de las startups soléis invertir? Aunque ya nos estás empezando a contar un poquito, pero danos más detalles. Bien, como te decía, a veces se acercan cuando acaban de tener un buen resultado y patentable o tienen algún desarrollo científico muy interesante. Eso en ese momento todavía no los podemos ayudar nosotros directamente, pero sí los orientamos para que no metan la pata, como decimos nosotros, no vayan a hacer algo que después no pueda servir más el desarrollo para una buena patente o armen una empresa en un formato que luego no se las pueda invertir. Entonces, bueno, ahí empezamos a conversar, empezamos a hablar sobre la necesidad de un equipo interdisciplinario. Pero hay otras veces que ya viene una empresa formada de hace 2 o 3 años y ya viene trabajando y ya tiene un equipo y están necesitando a lo mejor el fondeo para pagar la patente PCT porque ya se le está por vencer la solicitud nacional o porque necesitan hacer un estudio preclínico para luego seguir avanzando hacia un estudio clínico y tener un nuevo medicamento. Entonces, va a depender, nosotros los escuchamos en todo momento, después de que podamos ayudarlos va a ser cuando ya sean una empresa conformada y ya te digo,
tenga un muy buen equipo, porque para nosotros la base está en un muy buen equipo interdisciplinario, interdisciplinario diverso, diverso no solo en género, sino también en edades, en formaciones, porque esto le da muchísima riqueza y sabemos que con un buen equipo uno puede pivotear cualquier tormenta y puede seguir avanzando porque tienen la fuerza de la ciencia más esta capacidad de trabajar en equipo. Qué bueno. Oye, ¿sois smart money, es decir, dinero inteligente o solo aportáis dinerito? ¿Solo aportáis plata o qué aportáis? No, nosotros decimos que somos una aceleradora boutique que además tiene un fondo. ¿Y por qué decimos que es boutique? Porque no tiene nada de convocatoria, no tiene nada estándar. Cada caso es un mundo en particular y es tratado como tal, tanto al equipo como al proyecto, como al potencial, y buscamos la asistencia externa o interna, ya sea dentro de nuestro equipo o contratamos al que sea, para poder acompañar y asistir a ese proyecto o a esa startup. Entonces, por eso creemos que somos Smart Money, pero antes de ser Smart Money, queremos ver de qué manera podemos acompañar y agregar valor a esa startup. Solo por poner dinero no nos interesa. Nos interesa primero ver cómo los podemos ayudar. Y si viene un proyecto que no tiene que ver con lo que nosotros conocemos, no sé, nosotros trabajamos mucho con biotecnología, con nanotecnología, pero viene alguien de software y no, la verdad que no. Bioinformática, sí, ya sé, pero no es lo nuestro, no sabemos, no tenemos herramientas. Hoy, en este momento, a lo mejor más adelante, cuando seamos más grandes, por eso decimos que somos una aceleradora boutique que se especializa en cada proyecto y lo trabaja a medida y con mucha dedicación y los acompañamos hasta las próximas rondas, hasta que sea el momento en que tengamos que salir y hagamos nuestro exit. Pero bueno, ya te digo, una aceleradora que acompaña, que asiste, con un fondo que también aporta algo de dinero, bueno, eso es también importante. Pero no solo somos dinero. Y no hice ningún ejemplo futbolístico. No sé si te diste cuenta. Sigue pasando el tiempo. Vamos a ver si conseguimos. Y al final me equivoco, pero sería el primer argentino, quizá, porque eres argentina, no argentino, que ahí te me vas a ir por las ramas. Oye, ¿te apetece contar a algunos proyectos, algunas startups? ¿Te apetece mencionar alguno? Bueno, te voy a contar dos de las últimas startups que hemos invertido. Una de ellas está fundada por una investigadora mujer que desarrolló, ha patentado, logra transformar los cultivos anuales en cultivos perennes. Esto es que el arroz se cultiva una vez y se cosecha, varios periodos, todavía estamos validando por cuántos periodos, pero bueno, esto transforma la agricultura como la conocemos, puede transformar permitiendo que nuestras plantas puedan desarrollar mejores raíces, mejorar nuestros suelos que están tan arruinados, mejorar el medio ambiente, pero no solo son perennes, sino que además producen más, son más productivas. Y bueno, y esto es algo que realmente es lo que a ella la decidió emprender, porque ella no quería simplemente licenciar su descubrimiento para que alguna empresa lo trabajara, sino que ella quiere darle el sentido y la importancia que ella sueña con este desarrollo, que es poder solucionar muchas cuestiones que tienen que ver con el hambre, pero también que tienen que ver con la energía y que tienen que ver con los alimentos para nuestros animales, todo esto basado en diferentes tipos de granos. Y por otro lado, la última que hemos invertido es una startup que desarrolla una nueva droga para las enfermedades del sistema nervioso, una droga que permite
traspasar la barrera hematoencefálica. Nuestro cerebro tiene una barrera para que nadie pueda pasar, pero tampoco se puede curar porque nada puede pasar. Y bueno, estos investigadores han logrado que este medicamento pueda pasar la barrera hematoencefálica sin efectos nocivos en el cuerpo, en nuestras neuronas. Así que bueno, ahora están trabajando ya con los modelos preclínicos en algunas enfermedades, como es el ACV o stroke, el ELA y la maculopatía, porque nuestros ojos, nuestras máculas tienen neuronas, tienen células neuronales, para luego más, porque cuesta muchísimo dinero. Cada enfermedad, todas las pruebas son muy costosas y bueno, seguramente más adelante se va a seguir con otras enfermedades como es el Parkinson o el Alzheimer. Pero como estas enfermedades son más complejas y tienen muchas más variables en juego, están comenzando con la droga con stroke y ELA, que bueno, que son y maculopatía. Así que bueno, estamos muy contentos porque son muy, muy específicas, muy puntuales los desarrollos que están logrando y con un impacto importantísimo. Y son para el mundo, son para el mundo. Qué bueno, importantísimo todo esto, ¿no? También el sector biotecnología, farma, todo esto. Y bueno, COVID vino a decirnoslo hace poco, ¿no? Es decir, también son sectores muy complicados para la inversión, etcétera, porque los periodos de obtener resultados son mucho más grandes y llevan unos análisis posteriores muy complejos, pero qué importante que haya aceleradoras especializadas y fondos que apoyan todo esto, ¿no? Fernanda, muchísimas gracias y, por supuesto, un fuerte aplauso también para ti, Fernanda. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahora para prepararnos, nos quedan unos minutitos, sí, nos quedan 7 minutitos, así que antes de pasar a la tertulia le voy a pedir a nuestro técnico, a Javier, antes de nada volver a dar las gracias a Ecomedios, le voy a pedir a Javier que nos ponga una canción que esta vez he elegido yo. Don't Stop Me Now, de Queen. Avanti tutta. Bueno, vamos allá. Recta final del programa. Oye, habéis hablado de temas muy interesantes, pero yo creo que hoy es importante tocar uno, que yo creo que las tres de alguna manera podemos comentar largo y tendido, ¿no? Impacto social, ¿sí? Cada vez es más importante el impacto social y cada vez los fondos en España, hablamos con nuestros amigos de Spain Cap, la Asociación Española de Venture Capital, etcétera, y cada vez ponen más foco, digamos, en todo esto, ¿no? Pero también sabemos que hay un largo camino por el que avanzar y seguir trabajando en aspectos sociales, porque son muy necesarios, ¿no? Entonces, ¿cómo veis un poco visión global del impacto? Quizá podemos empezar, Carla, ¿cómo lo veis? ¿Está bien? ¿Se necesita mucho más apoyo, mucha más concienciación? ¿Cómo lo veis, Carla? Empezamos por ti. Fíjate que
yo creo que va evolucionando y te comparto rápido. Cuando yo empecé mi carrera ya hace como 20 años, me veo joven, pero no estoy tanto, tuve la suerte de dar con quien es pues, uno de los líderes del tema Impact Investing en Latinoamérica, que se llama Rodrigo Villar y ahora es mi socio en Vihuala. Y la verdad es que en aquel entonces, imagínate, hace 20 años decíamos negocios sustentables, no existía este ecosistema y ahora la verdad es que ya existe, o sea, sí es un ecosistema grande, mundial, o sea, estuve recién en Madrid la semana pasada en un evento que era para temas de impacto, entonces, impacto e inversión, ¿no? O sea, las dos cosas. Entonces, sí veo una evolución, sí está creciendo, cada día se meten mucho más empresas. Hay cosas como pues esto que está pasando en Europa, la SFDR, el Sustainable Finance Disclosure, que pues ahora ya por lo menos está clasificando, ¿no? En empresas que no hacen nada, empresas que tienen la intención de hacer un poquito y empresas que de verdad son sustentables a nivel, cuando estoy hablando de empresas financieras, ¿no? Y yo lo que veo es que poco a poco, pues, este tipo de cosas van a ir pasando más, ¿no? Y entonces, al final, todos buscamos dinero, ¿no? Yo como fondo también busco dinero, las empresas buscan dinero y demás. Y creo que lo que va a ir pasando es que con el tiempo va a ser como, acá diríamos, un no-brainer, ¿no? O sea, si no tienes este tipo de acciones dentro de tu modelo de negocios y en cómo operas, pues no vas a poder tener acceso, ¿no? Ojalá que lleguemos pronto ahí. También veo que cada día es más sofisticado el mundo de impacto. Entonces, pues bueno, son buenas noticias. Sí queda un tramo enorme por recorrer. Sobre todo, a ver, tenemos este tema de los objetivos de sustentabilidad, los famosos SDGs, y que son estos objetivos que trazó la ONU, que son para el 2030. Y pues bueno, básicamente ahí todavía falta, estamos lejos, ¿no? Entonces hay que apurarnos y sobre todo trabajar en conjunto. Todos estos modelos de blended finance ayudan, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos mucho trabajo por hacer, ahí vamos, pero falta mucho, ¿no? Qué bueno, Carla, qué bueno. Bárbara, ¿cómo lo veis? Fíjate, en marzo, cuando estuvimos por Brasil, incluso oí que había un programa de emprendimiento en las favelas, ¿sí? O sea, cuéntanos un poquito cómo veis todo este tema desde la Asociación Brasileira ahí en Brasil. Porque nuestro ecosistema está muchísimo interesado en todas las cuestiones de ESG, que en Brasil tenemos una diversidad de cuestiones sociales que son muy grandes, ambientales, tenemos toda la Amazonia y todas las startups que son dedicadas a mantener la floresta y en Brasil tenemos esta inmensa diversidad de startups que se promueven soluciones para las favelas, para las grandes ciudades que las grandes ciudades como São Paulo, Rio, que necesitan de soluciones muy, muy diferentes y ahora intentamos que los inversores también valoren este tipo de soluciones que quieran invertir en esas soluciones, mismo que solamente tenemos respuestas en más largo plazo. Ok, Bárbara. María Fernanda, ¿cómo lo ves? Y bueno, hay muchos esfuerzos, sobre todo del lado de los fondos, y los fondos de fondos invierten, sí, hay indicadores de impacto. Los ESG, los PRI, hay un montón de indicadores. Un poco decir, bueno, hay dinero si se piensa en el impacto. No es simplemente greenwashing como se estuvo haciendo durante mucho tiempo. No, queremos indicadores reales. Y bueno, ojalá esto nos lleve a todo a tener un mejor futuro. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias. Con esto yo creo que ya vamos concluyendo. Así que muchísimas gracias a las tres. Esperemos que os haya gustado estar con nosotros en el programa. Y como siempre,
agradeceros vuestro tiempo, agradecer también a todos los oyentes que empiezan a hacer que la audiencia crezca y, por supuesto, a Ecomedios, a su presidente, a Manuel, y también a Javier, al técnico, a Jorge de Startupole y a todo el equipo de Startupole. Así que concluimos con un besito para ellas, un abrazo para ellos y un aplauso para todos vosotras y para todos nosotros. ¡Fuerte aplauso! Un beso enorme. Muchas gracias. Besitos. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.